Sí, mi amor, tiene certificado de matrimonio, ¿no ves? Sí, tengo, completo. ¡Amor! ¿Bebé? ¿Qué haces aquí? ¿Tú qué estás haciendo aquí? ¿Certificado de matrimonio? ¿Qué quieres, amor? En realidad, estaba preguntándole nada más a la casa. ¿Casa entonces? Vamos a ver. Sí, bebé, qué sorpresa. Hasta luego, ¿qué será? Bueno, joven, ¿por qué no le dice la verdad? Si la ama, sea más varón, seas, y diga, ¿la quiere o no la quiere? ¿Qué? No, la casa nomás que está jugando aquí. No se preocupe, casa, después vuelvo yo a comprar. Venga, joven, sea más noble. Mil disculpas, joven, lo que pasa es que yo tengo ahorita que hacer algo con mi mamita. Entonces ahorita hablaré con la señorita. ¿Qué? Con ella. ¿De qué va a hablar? Yo le voy a decir, sí. ¿De qué va a hablar, señora? No estoy entendiendo. Déjele, por favor, déjele. ¿Para qué es casa? No, qué raro. Claro. Sí, me parece señorita, raro. Yo voy a hablar a solas con usted. Ahorita vengo. Señorita, le hago una pregunta. ¿Le ama al joven? Ay, casi, me parece raro lo que me dice. Yo la acabo de conocer. Señorita, le hago una pregunta. ¿Usted lo ama al joven? Yo quisiera, por favor, me responda. ¿Lo ama? Sí, casi, lo amo. ¿Sabe, señorita? Le estoy obsequiando este bebé que lo va a amar y tiene que vivir por la criatura o en el día. Nosotros no estamos buscando tener familia todavía. Vienen momentos, señorita, vienen momentos difíciles. Pero usted, manténgase. Difíciles, bien. Qué mala clase. Tiene que soportar. Sí, ya han hablado mucho. ¿Sabes qué, bebé? Yo te quiero decir la verdad. Tú no tienes por qué creerle a la casera, no sé qué. ¿Qué tiene o qué te está diciendo? Pero no es cierto lo que te está diciendo. ¿De qué, amor? ¿Me está diciendo de qué? No te entiendo. No, ¿De qué te está diciendo, pues, la casera? ¿Qué? ¿De qué estaban hablando? ¿De qué? ¿Quiere que le diga? Sí, sí. ¿Sabe, joven? La señorita le ama. Pero usted no se da de cuenta. Ella tiene más corazón. Más sentimiento. Sí, yo también la amo un montón, casera. Déjalo eso. ¿O quieres comprar? No, vamos, mamá, te lo regalo. Pero le regalé. ¿Ah, sí? Sí. Muchas gracias, case. Gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego, case. Que le vaya bien. Que le vaya bien, bonito. Gracias. ¿Qué dice? ¿Cómo? ¿Qué te ha dicho, pues, exactamente? A ver, dime. A este joven no sabemos que le esté esperando. ¿Qué te ha dicho, bebé? ¿Por qué? ¿Por qué estás tan curioso? Es algo que todavía no te puedo decir. ¿Estás bien? ¿Quieres a ti? Ya. ¿Sospechará algo? ¿Por qué el bebé está embarazada? Bebé, ¿tú crees en supersticiones y esas cosas? ¿Por qué? Es que me ha pasado algo ayer en las alacitas. Una señora me ha dicho que van a venir tiempos difíciles. Y no sé, ha sido todo muy raro. Ay, bebé, tienes que tener cuidado con esas cosas. Hay veces tienen razón esas señoras de las alacitas. ¿Sí? ¿Sí? No, y aparte, ¿sabes qué? Me ha regalado un bebé. ¿Qué? Sí, no sé, todo muy raro. No sé, ¿qué piensas o qué opinas? ¿Cómo vas con el Fabio? Bien, bebé, normal. ¿Por qué? ¿Qué sabes de él exactamente? O sea, lo normal, lo que tengo que saber. ¿Fuiste alguna vez a su casa? No, pero es que nos sentimos cómodos aquí, bebé. Por eso no hemos ido nunca. Sospechoso. Tienes que tener cuidado porque esos hombres, hay veces a sus casas meten chicas y sabes que las chicas marcamos. Sería bueno que vayas a ver, tal vez hay algunas cosas de alguna chica. Porque esa señora por algo te dijo eso. Sí, bebé, tienes razón. No creo que se haga lío, ¿no? Le voy a decir para ir a su casa.
¿Entonces vamos a pasar todo el carnaval juntos? Claro, pues tenemos que hacer la cobertura, ¿no? Si no, ¿quién te va a filmar? O sea, ¿solo por la cobertura? Sí, ¿para qué no se nos pues, don Sergio, el licenciado, o qué? Yo pensé que querías pasar tiempo conmigo. Un porcentaje. O sea, 99% voy a disfrutar por estar con vos. 1% por la verdad. ¿Qué te estás poniendo? Estás entrando. Ya, bebito. Oh. Mire ella, mire dónde vas a dormir en mi casita. Pero amor, quédate aquí a dormir y de aquí nos vamos juntos. Ay, bebé, me encantaría, pero es que tengo que alistar mis cositas. Ahí está ¿ya? Todo. Entonces espérame, alista aquí todas mis cosas y nos vamos a tu casa. No. Y así nos vamos temprano de ahí. Mi amor, no, espera, tranquilo, vamos a quedar nomás. Lo que pasa es que está desordenada mi casa, bebecita. Ay, ¿ya? Importa. Bebé, ¿dónde hemos quedado nomás en la productora y de ahí nos vamos? Pero no importa, de verdad. No, bebita, tranquila, ¿ya? ¿O por qué no me quieres llevar a tu casa? Hasta ahora no conozco. ¿Por qué se te metió en tu cabeza que no te quiere llevar? Pero es que amor, hasta ahora no conozco. Pero vas a conocer, mi amor, pero cuando esté recogida mi casa, no de la nada, bebé. He salido rápido, ¿ya? ¿Estás en tu baño? Ya, amor. Entra nomás. ¿Celeste? ¿Hola?